Hola, me alegro de tenerte otro día más aquí y ahora vengo con otro libro, ¿vale? Este libro es un libro que tenía que recomendar, que me lo terminé hace poco, porque ya te digo que me ha dado para leer mucho. La matriz divina, cruzando las barreras del tiempo, el espacio, los milagros y las creencias. Un libro de Greg Braden, ¿vale? Este libro es una maravilla. Marta Salvat, ¿vale? Nos habla de... Yo hice un curso con ella, ¿vale? Para iniciarme en un curso de milagros, para utilizarlo en mi día a día, saber qué es. Pero Marta Salvat también habla de los espejos, ¿vale? Y en este libro, ¿vale? Habla de física cuántica, ¿vale? Y nos habla de la matriz divina en la que estamos, ¿vale? Hay un lugar en donde comienzan todas las cosas, el lugar de la energía pura que simplemente es. En esta incubadora cuántica de la realidad, todo es posible. En 1944, Max Planck, el padre de la teoría cuántica, dejó atónito al mundo cuando dijo que esta matriz es donde se origina el nacimiento de las estrellas, el ADN de la vida y todo lo demás. Descubrimientos recientes revelan evidencia dramática de que la matriz de Planck, la matriz divina, es real. Este es el eslabón perdido en nuestra percepción, el que provee el contenedor del universo, el puente entre nuestra imaginación y nuestra realidad, y el espejo en nuestro mundo de lo que creamos a raíz de nuestras creencias. Para darle rienda suelta a la fuerza de esta matriz en nuestras vidas, debemos comprender cómo funciona y hablar el lenguaje que ella reconoce. Por más de 20 años, Greg Braden, anteriormente programador experto en sistemas aeroespaciales, ha investigado la forma de hacer esto, desde monasterios remotos en Egipto, Perú y del Tíbet hasta los textos olvidados que fueron editados por la primera iglesia cristiana. El secreto de la matriz divina permaneció en el lenguaje codificado de nuestras más apreciadas tradiciones. La ciencia moderna lo ha verificado. En este libro, capaz de destruir paradigmas, Greg comparte lo que ha encontrado. Por medio de 20 claves de creación consciente, nos enseña cómo traducir los milagros de nuestra imaginación en lo que es real en nuestras vidas, con historias fáciles de entender sobre la ciencia y la vida real. Greg nos demuestra que lo único que nos limita son nuestras creencias y que lo que una vez creíamos está a punto de cambiar. Este libro es una maravilla, o sea, yo este libro lo recomiendo, yo sé que los recomiendo a todos y por eso mismo, porque son libros que de verdad que llevan mucha sabiduría, muchas cosas que te pueden servir para tu vida y que te pueden cambiar tu vida completamente, o sea, solamente cambiando tu forma de pensar y tus creencias y tu todo, ¿vale? Entonces, la primera parte te dice qué hay en el espacio intermedio, ¿vale? Te habla de la matriz divina. ¿Qué es la matriz divina? Haciendo añicos el paradigma, los experimentos que cambian todo. Te habla de experimentos científicos que se han hecho, ¿vale? Que yo he hablado de ellos en algún vídeo. Lo del ADN y de cómo estamos todos conectados, ¿vale? A través de esa matriz divina. El puente entre la imaginación y la realidad. ¿Cómo funciona la matriz divina? ¿Somos observadores pasivos o creadores poderosos? ¿Vale? Y te habla de cómo a través de nuestros pensamientos creamos el mundo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Cómo podemos hacer para cambiar las cosas externas, por ejemplo? Una vez conectados, estamos conectados para siempre, la vida en el universo holográfico, ¿vale? Te habla de eso, del mundo holográfico, cuando el aquí es allá y el entonces es ahora, saltando las barreras del tiempo y del espacio en la matriz. Es decir, vivimos en la matriz y no hay diferencia entre tiempo ni espacio, está todo aquí y ahora. El universo nos habla, mensajes de la matriz. ¿Cómo comprender los reflejos de las relaciones? Aquí te habla de los espejos, de que los espejos que yo tanto hablo, a través de las relaciones que tenemos con las personas de nuestro entorno y cómo nos están hablando de nosotros mismos, ¿vale? Cómo entendernos mejor a través de eso, ¿vale? Te habla también de los espejos y de cómo reprogramar el código de la realidad. 20 claves para la creación consciente, ¿vale? Cómo crear tu vida, ¿vale? De manera consciente. Toda la materia... ¿Se me ha ido la luz o es cosa mía? Toda la materia se origina y existe solamente en virtud de una fuerza. Debemos asumir, tras esa fuerza, la existencia de una mente consciente e inteligente. Esa mente es la matriz de toda la materia.
Eso es lo que dijo Max Planck en 1944. La matriz divina es nuestro mundo. También es todo en nuestro mundo. Es nosotros, todo lo que amamos, todo lo que odiamos, creamos y experimentamos. Al vivir en la matriz divina, somos artistas expresando nuestras pasiones, temores, sueños y deseos más profundos a través de la esencia de un misterioso lienzo cuántico. Pero nosotros somos el lienzo, al igual que las imágenes que hay en el lienzo. Somos las pinturas y también los pintores. En la matriz divina somos el contenedor en donde existen todas las cosas, el puente entre las creaciones de nuestros mundos interior y exterior y el espejo que nos muestra lo que hemos creado. Este libro ha sido escrito para todos aquellos de ustedes que anhelan despertar el poder de sus mayores pasiones y más profundas aspiraciones. En la matriz divina, ustedes son la semilla del milagro y son el milagro mismo. Este libro es una pasada, o sea, es una pasada. Te habla de cómo la ciencia ha ido descubriendo, ¿vale? Hasta llegar a la física cuántica y todo lo que conocemos hoy en día. La ciencia moderna ha descubierto que a través de cada emoción que experimentamos en nuestros cuerpos, también pasamos por cambios químicos tales como pH y hormonas que reflejan nuestros sentimientos. A través de las experiencias positivas de amor, compasión y perdón y de las emociones negativas como el odio, el juicio y la envidia, cada uno de nosotros posee el poder de afirmar o negar nuestra existencia a cada momento del día. Adicionalmente, la misma emoción que nos proporciona tal poder dentro de nuestros cuerpos extiende esta fuerza en el mundo cuántico más allá de nuestros cuerpos. Es útil pensar en la matriz divina como una manta cósmica que comienza y termina en el dominio de lo desconocido. Y comprende todo en el intermedio. Estamos todos realmente conectados, ¿vale? Dice, la ciencia moderna está a punto de encontrar evidencias de uno de los misterios más grandes de todos los tiempos. Es posible que no lo escuchen las noticias vespertinas ni lo lean en la portada de, bueno, de Wall Street Journal. No obstante, casi 70 años de investigaciones en el área de la ciencia conocida como la nueva física está señalando una conclusión de la cual no podemos escapar. Todo nuestro mundo está conectado con todo lo demás. Te hace preguntas y te explica de qué están hechos el universo, el planeta y nuestros cuerpos. ¿Cómo se conecta todo? ¿Tenemos en verdad control sobre todas las cosas? Para responder a este tipo de preguntas debemos traspasar los límites de nuestras fuentes tradicionales de conocimiento, la ciencia, la religión, la espiritualidad y congregarlas en una sabiduría más elevada. Aquí es donde aparece la matriz divina. No es que represente un pequeño papel de un derivado en el universo, o que sea sencillamente una parte de la creación. La matriz es la creación, es el material que todo lo comprende, así como el contenedor de todo lo que es creado. El acto de enfocar nuestra conciencia es un acto de creación. La conciencia crea. Tenemos todo el poder necesario para crear todos los cambios que deseemos. Cómo cambiar nuestra realidad, cómo crear nuestra realidad, ¿vale? Cómo atraer a nuestra vida aquello que queremos, ¿vale? Y al fin y al cabo es lo mismo. Y también te habla, pues eso, de los espejos, de nuestra realidad reflejada, de cómo funcionan. ¿Ves? La matriz sirve en nuestro mundo como un reflejo de las relaciones que creamos con nuestras creencias. Luego te dice nuestro primer miedo universal, la separación y el abandono. Casi de forma universal, en el interior de todos nosotros existe el sentimiento de que estamos solos. En el marco de toda familia y de cada persona hay un sentimiento no expresado de que, de alguna manera, estamos separados de aquel o aquello responsable de nuestra existencia. Sentimos en algún lugar recóndito de nuestra memoria antigua que nos trajeron aquí y nos abandonaron sin explicación ni razón alguna. ¿Por qué esperaríamos que no fuera así? La raíz de nuestras experiencias negativas puede reducirse a uno de los tres miedos universales o a una combinación de ellos, el abandono, la baja autoestima o la falta de confianza. Y luego te habla de los cinco espejos antiguos de las relaciones. El primer espejo refleja el momento.
El segundo espejo refleja lo que juzgamos en el momento. El tercer espejo refleja lo que hemos perdido, entregado o nos han quitado. El cuarto refleja nuestra noche oscura del alma y el quinto refleja nuestro mayor acto de compasión. Y nos habla de cada uno de ellos, de los espejos y tal. Y te habla de la noche oscura del alma, de los peores miedos, más allá de los espejos. Y luego te da 20 claves para que tú crees tu realidad. Claves para la creación consciente. La matriz divina es el contenedor que sostiene el universo, el puente entre todas las cosas y el espejo que nos muestra lo que hemos creado. Clave 2. En nuestro mundo todo está conectado con todo lo demás. Clave 3. Para tener acceso a la fuerza del universo mismo, debemos vernos como parte del mundo en vez de separados de él. Y así con 20. Y nada, este libro de verdad tiene, tiene una información súper valiosa, ¿vale? Y transformadora. Y sobre todo aportado desde el lado científico, ¿vale? Ya no tanto tan espiritual o tan que puedes decir, vale, pero yo necesito que me den datos, ¿no? Pues este libro te da muchos datos y está súper bien, ¿vale? Me ha ayudado muchísimo. Es un trocito más que a mí me ha ayudado a ver mi vida y a todo verlo de otra forma. Pero es eso, es un poco de aquí, un poco de allá y mi experiencia y mi aprendizaje, ¿vale? Pero bueno, yo os lo digo por si os lo queréis leer y por si a vosotros también os ayuda. Y nada. Este vídeo lo voy a dejar aquí también, espero que os haya gustado, espero que os sirva y lo mismo que si os gusta, darle me gusta, compartir, suscríbete si aún no lo has hecho y muchas gracias por estar aquí otro día más y escucharme. Un beso bien grande y nos vemos en la próxima.